1999, el gobierno nacional invita a varios artistas a la zona de distensión de San Vicente del Caguán para involucrar la cultura en el proceso de negociación para la paz. Entre los invitados está el artista Wilson Díaz, quien con su cámara de video casero espía a unos jóvenes bañándose en un río. El título no podría ser más inocente: Un baño en el cañito. Pero hay algo perturbador en estas imágenes obtenidas sin el pleno consentimiento de sus protagonistas. El video puede ser una herramienta poderosa para contar historias no oficiales, íntimas, locales, cotidianas. Capítulo 8. La imagen subversiva. Viene tiro fijo, ya está. La imagen de Pastrana, obsérvelo. Solo. Solo. Ahora Víctor G. Ricardo y Pastrana solo lo aplaude, pero solo, solitario, aplaudiendo su propio esfuerzo de paz que tiene esta primera gran. Yo había estado trabajando a partir como de la imagen reciente en Colombia, de la imagen política reciente, y había trabajado apropiándome de documentos de revistas y de la televisión colombiana. Entonces llegó ese. Aparece esta oportunidad de poder realizar documentos de primera mano que a mí me interesaba mucho. Entonces fui a San Vicente un poco a presenciar este evento histórico. Era como una gran producción para los medios porque se estaba transmitiendo a través de Inravisión, entonces todo era un poco un gran espectáculo. Y eso pues me llamó mucho la atención y es un poco como a partir de esas observaciones que yo trabajé, pues, que mi trabajo era como una especie de para televisión, una televisión alterna, porque en ese momento se estaba realizando una televisión oficial. Entonces yo realicé algunas grabaciones que hablaban de esa televisión oficial, pues. Entonces la televisión oficial tiene un estándar de calidad y tiene un tipo de representación y un tipo de lenguaje. Y mi video era totalmente precario. Después vuelven al batallón, matan la gente sin razón, esa es política de Estado. Por su versatilidad y sus bajos costos, el video es un medio ideal para la experimentación artística y para la puesta en marcha de formas de resistencia a la ilusión de un mundo global. El uso del lenguaje audiovisual como instrumento de denuncia política se remonta a la década de los 70. En la época de los 70, todo el arte independiente era contestatario porque siempre se hablaba que había un arte oficial. Entonces, si había un salón de artistas, había uno paralelo de independientes. Si había una película oficial, se hacía una película de contrainformación. Entonces, el arte funcionaba mucho como contrainformación. Cada partido daba línea de cómo debía ser el arte. Entonces, por ejemplo, surgían eslogans tan absurdos como el que tenían los maoístas del MOIR, que decía, por un arte científico y de masas. Nunca pudimos saber eso que quería decir. Había muchas represiones en ese momento en los gobiernos de Pastrana y de Turbay Ayala. Inclusive varios cineastas fueron encarcelados, entre ellos Carlos Álvarez, Gabriela Samper. Y también reinaba una paranoia tremenda en el mundo del arte. El arte se volvió una cosa muy subversiva en los años 70 y se reprimió. Eso no hay que olvidarlo. Al mismo tiempo que Mayolo y yo estábamos haciendo estas primeras películas independientes en Cali, había otros cineastas en Bogotá haciendo cine, sobre todo cine político. Me refiero a cineastas como Diego León Giraldo, que quizá fue la primera persona que hizo una película política en los años 60, que fue una película sobre Camilo. Estaba también Jorge Silva y Marta Rodríguez y otros cineastas. Las manifestaciones audiovisuales se daban más era por el lado del cine, cine independiente, pero muy influido por la política. No existía eso, no existía el video. Los pocos equipos de video que existían eran equipos muy pesados
en blanco y negro, de carrete abierto, y no se conocía el videoarte. El videoarte no tuvo antecedentes claramente definidos dentro del ámbito artístico, quiero decir, ni en el cine, que no tuvo una etapa en Colombia de tipo experimental, ni tampoco realmente en otras áreas de tipo artes plásticas. A partir de 1975-76 se hacen las primeras muestras de videoarte internacional en el país, de tipo, quiero decir, extranjero, mostrado acá, pero que dieron lugar a cierto interés, y a partir de ahí aparece una cierta historia del videoarte en Colombia. Las primeras obras colombianas son expuestas apenas en el 78, en el Museo de Arte Moderno. Luego en los 80 hay un gran momento de vacío, de producción, de exhibición, y luego apenas a mitad de los 80 es que aparece de nuevo una posibilidad de muestra de ciertos trabajos colombianos. A partir de los 80 se crean festivales, los cuales también fueron aprovechados como convocatorias para la producción, realización de obras, y luego también con cierto desinterés institucional y demás, el videoarte, digamos, sobrevive en el país, y apenas hasta mitad de los años 90 es que se, digamos, se constituye un movimiento fuerte de muchos artistas. El videoarte es aceptado en las convocatorias, en las becas, hasta en los programas artísticos en las universidades. Muchos jóvenes empiezan a realizar videoarte, y este, al finalizar la década de los 90 y comenzar el 2000, pues ya se constituye casi en el arte dominante, ¿no? Y el videoarte ha logrado una cosa maravillosa, y es descubrir que en el aparato televisivo, en la pantalla y en la producción de imágenes audiovisuales hay mucho más de lo que la televisión ha sido capaz de producir. El videoarte fue el que nos permitió pensar que hay otras temporalidades, que hay otros usos de la imagen, que hay otras formas de intervenir, que hay otros espacios, que hay una forma no narrativa. El videoarte me parece que es interesante, pero al videoarte, como a todos los enemigos de la televisión, les pasa una cosa muy grave, y es que dependen de la televisión. La subversión es desde adentro. Y ahí creo mucho en un concepto artístico que no sé qué será, pero que me encanta el nombre, que es la intervención artística. Es intervenir, o sea, entrar, subvertir desde adentro. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. A través de la revisión de textos, ilustraciones y relatos del Nuevo Mundo por antropólogos e historiadores, José Alejandro Restrepo revisa el papel de la imagen en los procesos de colonización en el pasado y en el mundo contemporáneo. José Alejandro Restrepo, en toda su obra, es como una constante en su obra, se ha entregado sobre las formas como se ve y cómo se representa, mostrando que las imágenes de un hecho dado no son neutras, sino que responden a una mirada específica y muchas veces a una agenda política muy precisa. Y para tal fin se enfoca en el análisis de documentos históricos, en los cuales se muestra cómo fue vista la realidad americana por los viajeros que vinieron de Europa durante el siglo XIX especialmente, a cartografiar el territorio y a clasificar la fauna y la flora. A pesar de que estos científicos venían con ese interés, digamos, de sus diferentes profesiones, a mirar qué era América, cómo era América y qué había aquí, en realidad estaban respondiendo a una mirada colonialista muy claramente definida. José Alejandro, digamos, toma esos documentos como base para una mirada hacia la realidad contemporánea. Pues Alejandro es un berraco. Musa Paradisíaca es una obra que surge también del encuentro por parte de José Alejandro de una imagen en el libro El viaje de la Nueva Granada del doctor Charles Safré, un libro del siglo XIX. Y en él aparece una imagen muy sugestiva de una mulata acostada al lado de una palma, y tiene el título Musa Paradisíaca, y para José Alejandro le pareció claro que había una relación entre esa imagen del trópico como el paraíso, tanto en términos, digamos, naturales, de la exuberancia natural o sexual, y que se refería a la mulata,
pero en realidad constató luego que Musa Paradisíaca se refería era al árbol, puesto que es el nombre científico del banano. Pues Alejandro es un berraco porque tiene reflexión sobre lo que hace. De las distintas plantaciones, de las 150 personas que había en el lugar, escogieron... Esta obra, que surge de una mirada hacia la historia, una mirada, si se quiere, antropológica, se va volviendo un comentario social muy, muy interesante y se escenifica en una instalación en la cual cuelgan racimos de banano que tienen en sus puntas unos monitores en blanco y negro que están desguazados, o sea, solamente está el monitor sin el soporte, que están emitiendo, digamos, imágenes sacadas de los noticieros de matanzas, diversas matanzas en la zona bananera. Y comienza a establecer, a tejer una densa trama de relaciones entre botánica y política, entre banano y violencia. Otras siete continúan desaparecidas. Varias organizaciones sindicales de la región habían anunciado a las autoridades... Hablar del video como subversión, habría que entenderlo no tanto como un arma subversiva, un arma política, aunque hay algo implícito en ello, obviamente, sino más bien como la idea de una subversión, o sea, otra versión que subyace a la versión oficial, al relato oficial que está sancionado por la historia. Pues Alejandro es un berraco porque tiene reflexión sobre lo que hace, o sea, tiene una capacidad de dar cuenta de aquello que está haciendo. La obra de Clemencia Echeverri explora los aspectos duales de la violencia en los ritos familiares y festividades colombianas. La sangre y la celebración, la muerte y el misticismo religioso se funden en la videoinstalación Apetitos de Familia. Apetitos de Familia... Es una obra de video que realicé en 1998-99, después de haber vivido tantos años la fiesta de sacrificio del cerdo en Caldas, en la zona de Caldas, con ocasión del 31 de diciembre. Es decir, una fiesta familiar, natural, incrustada en nosotros de una manera desprevenida. Empecé a mirarla con otros ojos. Me dispuse simplemente a hacer una colección de imágenes, las cuales vistas de manera más detenida y como en otro momento por fuera del documento y de la fiesta misma, empezaron como a vehicular gestos y expresiones de carácter violento. Digamos, toda esa cercanía y este tocar la sangre, tocar el animal, cortarlo, sacarle la piel, que todo esto se hace entre todos los hermanos, entre la familia, entre todos nosotros, realmente no es una cosa solamente mía. Yo creo que esa, digamos, toda esa intención y toda esa manera de tocar y de sobar y de aproximar, lo que estaba manifestando era de alguna manera esa necesidad del afecto, esa necesidad de vínculo y contacto con el otro. Lo que es muy interesante es la manera como Clemencia hizo o produjo capacidad simbólica en esa obra al interrelacionar esos dos temas. La violencia, que es de tan difícil manejo desde el punto de vista artístico, y la familia, que es un tema siempre propicio para el arte y la literatura. Y además, a través de una tradición tan absolutamente propia, tan absolutamente nacional y regional, que ella, digamos, como que disectó con su mirada y la hizo decir tantas cosas sobre el ámbito familiar y sobre la violencia colombiana de manera sutil, digamos. La utilización del video lo que me hace es capturar unas temporalidades, capturar unos ritmos, capturar una memoria, recoger una noción espacial a su vez de una naturaleza múltiple y de una naturaleza sumamente fraccionada. Yo pienso que así somos, así pensamos. Mi
canal de televisión, creo que la televisión debe ser eminentemente recreativa. Si a eso se le puede mezclar y se le debe mezclar algo de didáctico, algo de cultural, mucho mejor. Creo que ya dejó en el misterio, sin citar ni nombres, ni explicar. La televisión nació de tres cosas fundamentales. Una, para ser usada en el tiempo de ocio, en el tiempo libre, en el tiempo del afecto, en el tiempo de la diversión. Cualquier televidente que diga que ve televisión para educarse está diciendo mentiras. La ve para divertirse. Segundo, la televisión nació para contar la vida en directo. Ese fue su principio, por eso el reality hoy en día es tan importante. Tercero, la televisión nació para hacer plata. Es una visión bastante retrógrada y reductora esa, la de esos supuestos críticos de televisión, ¿no? Que no conocen mayores cosas sino las telenovelas, los noticieros. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? La televisión es entretenimiento, chao. No hay televisión ni artística de la que habla Charlambos, ni hay televisión cultural, ni hay televisión educativa. La televisión es entretenimiento. Es para lo que fue creada, no fue creada para otra cosa. O sea, lo que dice Omar Rincón sobre la televisión como entretenimiento lo decía Pacheco y lo dijeron otros. No lo dijo el general Rojas Pinilla. Dijo que la televisión servía para propósitos principalmente de tipo cultural y de información. Por supuesto, existen muchos casos de televisión artística. El uso puede ser cualquiera. Para algunos videoartistas, la televisión es objeto de crítica. A pesar de ese poder hegemónico de los canales comerciales, la televisión comunitaria es una forma de resistencia y un terreno aún inexplorado de experimentación cultural y artística. En la Bienal del Barrio Venecia de Bogotá, se le hizo una apuesta a esa otra televisión. Seguimos aquí, ¿no?, en el Salón Comunal del Barrio Venecia. ¿La hora? ¿La hora? ¿Qué hora son? Aquí abajo está marcando constantemente. Lo que se hizo fue apropiarse de un canal de televisión y transmitir acciones de tipo artística, porque tenían que ver también con lo artístico, con las obras, con la exposición misma. Se criticaba, se comentaba, se hacían intervenciones en el mismo lugar y sobre las obras continuamente durante tres días, pero todo eso mezclado con pregrabados, con textos, con diferentes formas de actividad que conllevaban entonces la manera de utilizar la televisión en un contexto artístico. ¿Qué opina usted de estos personajes aquí realizando una especie de video? Es simpático. ¿Es simpático? Sí. ¿Cómo así simpático? A mí me parece deplorable, mire. Eso no fue muy bien entendido, inclusive no pasó como obra, y sin embargo el público al cual se quería llegar con la exposición fue mucho más activo con la transmisión misma de televisión, ¿no? O sea, participaron de muchas maneras e inclusive intervinieron dentro de la transmisión. Eso fue muy interesante. ¿Por casualidad organizaba esto y por casualidad me invitó? ¿Usted es un artista casual? No, yo no creo. ¿Dominguera o pinta todo el tiempo? ¿No se siente un poquito confundida aquí con tantas instalaciones, arte que no es necesariamente pintura y, por ejemplo, con televisión como arte? Esto es asustador, sí, sí. Ah, la cámara. La cámara, sí. O la gente, la televisión, saber que la están viendo, aunque estén ustedes almorzando otra vez. No, eso me encanta, eso me parece menos asustador, saber que la gente está allá al otro lado. Con respecto a la pregunta, es un poquito compleja, pero yo sí creo en la casualidad. Yo creo que uno... Frente a la búsqueda de alternativas de narración televisiva, otros artistas se apropian de sus estrategias de seducción, su poder de comunicación y su compañía permanente. Se disparan así nuevas formas de relación con la televisión que usan su poder para contar lo que a ella se le escapa. Catalina, ¿qué es específicamente lo que tú haces? Eres artista plástica, ¿cómo es ese oficio, mejor dicho? Soy artista plástica, pero estoy especializada en hacer videos. Los videos obviamente son con un enfoque totalmente artístico. Sí. Son obras que se exhiben como en una galería, unos cuadros, algo así. Ajá, en galerías, en festivales. ¿Cuáles son los videos que más te gustan de tu trabajo, de pronto los que la gente ha destacado más, que creo que tienes ahorita unos preparados para que los veamos? Hay uno que se llama J, que es sobre el asesinato de John F. Kennedy, y el otro se llama D, que es sobre la vida de Lady Di, la princesa.
legales. Esos son dos trabajos que te encantan de lo que has hecho. Me encanta. ¿Los vemos entonces? Sí, de una. Veámoslos. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. La idea era cambiar un poco el significado de la escena esta del Zapruder film. Y la manera como se me ocurrió era cambiando a Jackie por un travesti, cambiando a la mujer por un hombre que quería ser mujer. La televisión tiene como cosas horribles y eso, como toda esta propaganda del sistema y cómo deben ser las cosas, que son discutibles, pero también me parece chévere porque es como un catálogo de personalidades y cosas que uno se encuentra como en la calle. Es decir, como que hay la televisión, uno entiende por qué la gente en la vida cotidiana es como es. Uno de los problemas esenciales del video realizado por artistas es su distribución. Solo se puede ver en galerías y festivales especializados. Varios proyectos colectivos, como Las Malas Amistades, Colegial en Cinta y Fragmentos de un Video Amoroso, son experiencias de compilaciones que buscan atraer las audiencias a otras formas de video. Después de casi 40 años de videoarte, yo no he podido saber qué es el videoarte. Hasta me atreví a hacer uno, pero todavía no sé qué es y no he encontrado una buena definición. Yo la única definición que podría dar del videoarte es que es el arte de las imágenes claras y las ideas vagas. Pero ha evolucionado Luis Ospina, porque antes decía que el video era cine barato. Por supuesto, las definiciones de videoarte son muchas, existen posibilidades varias. Ahora, videoarte es arte hecho con video o video hecho con intencionalidades artísticas o lo que ustedes quieran, con semejantes obviedades. La narración audiovisual, que en el pasado estaba concentrada en unos pocos, gracias al video es hoy una posibilidad de todos. La facilidad de acceso a este lenguaje permite a cualquier persona hacer del video una forma de comentario, de opinión y de reflexión sobre la vida contemporánea.